Hemos barrido todos los rincones de este desierto. No es suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los demás inhumanos? ¿Por qué nos están defendiendo? No, no lo sé. He visto los símbolos de la resistencia, he oído rumores de una rebelión y aún así nada. Yo no me siento enferma. Nunca me he sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Creo que sé lo que se siente. Estos poderes son parte de nosotros. Lo único que sé es que es mucho mejor si lo aceptas. O algo así, no sé. Mi padre decía lo mismo. Es un tipo listo el mejor bueno. Volvamos al quimera. Ok. ¡No os no vais! Oh, venga. No. Ah, una chica y un viejo. ¿Viejo? Vale. El doctor Pim os busca. ¿Doc? Ha, ¿Hank? ¿Pim? Ah. Maravilloso. Vaya. ¿Hank? Bruce. ¿Qué haces aquí? Te iba a preguntar lo mismo. <laughs> Me alegro de verte. Ah, tío. Lo mismo digo. Ah, Kamala, este es el. Doctor Hank Pym. ¿Andman? Eso fue en otra vida. Seguidme. Eh, esta es la señal térmica que estábamos buscando. Hemos estado recuperando armas, robots, tecnología. Lo que sirviera para construir las defensas. ¿Y si nos quedamos algunos núcleos iniciadores por si un helitransporte necesita un poco de cariño? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué lugar es este? Lo llamamos el hormiguero. Oh, no es cosa mía. Creo que fue por una hacker anónima, bailarina. No puede ser. Y... Todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de Ima. Parece que sí se estaban defendiendo. Ah. Poneos cómodos. Hay mucho de lo que hablar. Bien. Sí. Molan tus poderes. Es decir, eh, que parecen chulos. Uh, yo soy polimórfica, creo. Mola, es como tener brazos elásticos y eso. Uh, todavía estoy intentando que no se vea ridículo, pero. Eres inhumana. Sí. ¿Cómo te llamas? Dante. Kamala. ¿Qué te ha pasado? Me rompí la pierna durante la huida. Bueno, al menos lo conseguiste. Mi madre volvió a por mí. Sí. Yo escapé. A ella la capturaron. Bueno, los Avengers estarán aquí en un par de días, ¿vale? Van a tomar la prisión. ¿Y tu madre volverá a estar bien? ¿Un par de días? ¿Por qué nadie me escucha? Escuché al doctor Pin decir que van a trasladar a todos los prisioneros a otro sitio. Bueno. Pues también darán con él. No lo harán. Tus Avengers llegarán muy tarde. Déjame ayudarte. ¡No! No lo entiendes. Somos inhumanos. No importamos nada. Eso no es verdad. Tengo que contárselo a Bruce. Podríamos hacer algo. Roy, necesito que envíes al Quimera uno de tus chasis desechables con varios suministros. Y Roy, el sigilo es clave. Enseguida, doctor. Lo reconozco, es una genialidad. ¿Eh? Un segundo. Sí, sí, ¿qué pasa? Ima llevará a los inhumanos a un lugar más protegido. Pronto. Vale. Has hablado con Dante. Eh, perdón, ¿quién, ¿quién es Dante? Uno de nuestros supervivientes inhumanos. Conseguimos rescatarlo, pero su madre sigue dentro. Nuestra huida provocó que Ima aumentara la seguridad. Lo pillo. Tenemos que ayudarlos. Mm, eso no es buena idea. ¿Qué? Hay inhumanos ahí dentro. No lo entiendo. Está la madre espera, de Dante. Espera, no no a podemos a ver, quedarnos lo entiendo. sin hacer nada. No nos vamos a quedar mirando, ¿vale? Roy acaba de salir con los núcleos de energía, lo que significa que Tony llegará aquí en menos de un día. Tenemos. Que esperar, pero no lo entiendo. Tenemos a Hulk, Kamala. Llevamos intentando infiltrarnos en ese edificio meses. Salir fue mucho más fácil que entrar, y además nos ayudaron desde el suelo. Sus muros son casi impenetrables. Tú ya viste lo que hicimos allí. Puedo ayudar. Es demasiado arriesgado. Tú no lo entiendes. No eres inhumano. No estás lista. Lo siento. Esperamos.